Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Tierra Nuestra. Saludo con mucho afecto. Samantha, ¿cómo estás? Bien, gracias. Así como, así, fíjate que me estaba acordando a ti porque mi pueblo le preguntaba, ¿está usted buena y sana? Me preguntas, digo, como pregunta, era curiosa esa, era nuestra manera de hablar de la región, Juanita. Saludo con mucho afecto a nuestro querido público. Tú mientras vas viendo los teléfonos, Manuel Munguía, mucho gusto. Buenas noches. Chita licenciada Tepole, mucho gusto saludarla. Pa, ¿cómo está usted? Clemente Landa, mucho gusto. Esta es nuestra sección Sopa de Letras con un concurso extraordinario donde usted puede ganar una enciclopedia con un montonal de tomos, ¿verdad? De datos, claro, evidentemente. Más actual se llama Siglo XXI, Computación y Tecnología. Este es el capítulo de Computación y Tecnología, sí, pero hay tiene otros apartados. Sí. No, sí, otros volúmenes. Bueno. Entonces, sí, luego hay de lo que los jóvenes llaman un CD. Un CD. No uno, un montonal. En cada libro uno, creo. ¿Sí? Estén listos por ahí, les vamos a poner la pregunta dentro de unos minutos, por favor. Mientras vemos a Samantha, oímos, ¿verdad? Sí, oímos y vemos también, ¿por qué no? Obvio. Eso lo tengo que decir yo, no tú. Bueno, entonces, ¿cuál es el número telefónico que con mucho trabajo te aprendiste hoy? 842-3500. Repítelo, por favor, porque me gustó la manera como dijiste, 35. Ay, ya sé, a usted a mí todo le gusta, ya lo sé. Sí. 842-3500. 840-7090 y nuestra alada sin costo 01800-2255-222. Sí, pero es sin costo, no sin Costco, es la tienda que está allá. Entonces, bueno, dije sin costo. ¿Eh? Ah, sí. Ay. Sin Costco, no. Usted me entendió mal. No, es que no bromes con nuestro querido público. Mucho gusto, además eso es publicidad para una tienda gringa, imagínate. Usted dijo, yo no. Mucho gusto en saludarte, mi querida Samantha. Igualmente, gracias. ¿Te vas o te quedas? Pues usted, ¿qué quiere? Que me vaya. Quédate todo el tiempo. Bueno, gracias, muchas gracias. Por acá atrás. Sí, luego nos eches un cafecito. Bueno, gracias. Algo que haya quedado pendiente de la semana pasada, mi querido Clemente. Sí, algunas palabras. Bueno, hay que hacer un agregado a la lista de significados que dimos de palinología. Aparte de eso, que tiene que ver con la raíz ida y vuelta, palinología también significa el estudio de las esporas y del polen. Bueno, para ubicar a nuestro querido auditorio, debo decir que hablábamos de palindromas, que es un juego de palabras en el cual se lee lo mismo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Y de otras aplicaciones de la misma raíz. Eso es palindromo. Sí, palindromo o palíndromo o palindroma, se usan indistintamente varias formas de llamarlo, pero la raíz básica es esa, ir y venir, porque esta frase se lee de ida y vuelta. Y decíamos también de los números, que les decían números capicúas, que tiene relación con cabeza y cúa cola, también en esa relación de la serpiente que se está mordiendo su propia cola. Sí, y en el caso de palinología, en las ciencias biológicas, específicamente en botánica, tiene que ver no con la raíz ir y venir, sino con el verbo palinein, que quiere decir esparcir. Entonces, las esporas y el polen se esparcen. Por eso es que es el estudio de esa parte de las plantas, digamos. Y estudia tanto a los que son actuales como a los fósiles, porque hay una parte de la botánica que se llama paleobotánica, precisamente, que estudia la vegetación antigua. Y con el estudio de esas esporas y del polen que quedan por ahí en forma fósil, se pueden reconstruir ambientes y decir cómo eran ciertas partes pobladas de vegetación en la antigüedad. Pero quedaron por ahí algunas otras. Sí, habían preguntado qué significaba la palabra sucubo. Ah, sí. Investigamos y tiene relación con un demonio. Es principalmente en la literatura son demonios activos, en forma de mujer, que tienen relación física con un hombre. Esa es la manera que A ver si hay cierta claridad. Como lo contrario de súcubo es íncubo. Sí, súcubo quiere decir acostado abajo. Abajo. Súcubo, ¿sí? Íncubo es el que está arriba. Por eso cuando estás de cúbito es que estás acostado. De ladito. Sí, y concubino viene de la misma raíz. Tú estás arriba. Acostarse con. Sí, y es la misma raíz de sucubo, incubo,
decúbito. Hablando de una relación de esta característica, ¿un íncubo es el que, digamos, hace el papel de hombre y un súcubo de mujer? No, ¿no? Porque no es, digamos, esa la norma. ¿No es ese? No. ¿Ese no es el problema? No, es que no hay por qué decir. Hay demonios, íncubos. Ah, íncubos que se cuestan arriba. Eso quiere decir, pero si dices específicamente íncubo. Eso es arriba. Y si es súcubo también puede estar abajo. Sí. Ergo, el que está abajo hace el rol de mujer. No necesariamente. ¿Por qué? Pues digo yo. No, bueno. Eso sería en tus tiempos, no sé. Sí, no especifique, no, si no se trata, no es confesión, no tienes que decirlo todo. Total, que donde yo escuché esos nombres relacionados, yo los escuché, algo leí, relacionado con la demonología. Es como cuando dicen el sujeto activo de una relación, de una cópula, de una relación sexual. Pues no, yo creo que los dos son activos. Finalmente, ¿no? Sí. Bueno. O deben ser, sí. deberían ser. Sin embargo, en la literatura sí, yo encontré que normalmente se asocia con una mujer, seguramente por ese rol de dominación y ese papel en el cual a la mujer, casi siempre toda la cultura occidental representa, cuando representan una relación sexual, la representan a la mujer abajo. Como pasiva, sí. Cuando llega el Kama Sutra y se empieza a diseminar también en la cultura occidental y empiezan a ver estas ilustraciones con la mujer arriba, fue también un cisma, ¿eh? Fue mover muchos. Parece que Juanita no está de acuerdo. No, Juanita, disculpe. No, por supuesto, que creo que ya nos estamos adelantando demasiado a un tema. Nos estamos saliendo un poco del tema de sopa de letras, gracias. Sí, nada más se trataba de arriba o abajo y ya. Sub e in. Bueno. Se quedaron otras. Sí. Hay unas preguntas que quedaron y nos pasaron nuestras compañeras. Preguntaban que qué significa hiperbóreo. No es hiperbóreo, es hiperbóreo. Hiperbóreo. Son las regiones que están más al norte. Hiper quiere decir arriba. Y bóreas es la parte norte del globo terráqueo. Bóreo también le llaman al viento que viene precisamente del norte. Sí, ese es el nombre. Pero ¿puede haber algo más arriba del polo norte? ¿Puede haber algo más arriba? ¿Qué significa arriba? Más allá del polo norte ya empieza a ser sur. Empiezas a declinar hacia el sur. En consecuencia, ser sur. Sí. Sí, pasando el polo norte, aquí está el polo norte. Espérate, aquí está el polo norte. Llegas aquí, ya para acá, desciendes. Pero en ese caso, vuelve la relatividad a operar porque dependerá del punto de observación. De un círculo. Sí, del punto de observación. Y en las regiones polares no ocurren igual los fenómenos como ocurren en otras áreas del globo. Por ejemplo, el ascenso y el descenso de una persona puede trazar, aunque haga cuatro movimientos, un triángulo. Hay cosas geométricas muy interesantes sobre eso. Pero eso de ver hacia el sur, tendrías que estar en el polo. En el mismo polo. Bueno. O también para... Está bonita esta palabra, quizá para hacerlo un poco más claro. Le dicen regiones septentrionales. ¿Septentrión? ¿Qué es el septentrión? Son siete. Los siete bueyes en que estaba dividido el cielo. Hay más, ¿no? Bueno, sí. pero en el norte nada más siete. En el norte solo siete. Sí. Allá nada más hay siete. Y para efectos geográficos. Pero entonces, digamos, septentrión significa... Siete bueyes de labranza. Eso quiere decir. Trionis es un buey que se utilizaba para cultivar, para arar. Y siete bueyes. ¿En la mitología o qué? No, en la realidad. Después ya se volvieron seres mitológicos y de la mitología los tomaron para nombrar partes de la... Debe haber algunos arados o alguna yunta que tenía siete bueyes, ¿no? Para uncir. No, Trión solito. Trionis es buey de arar. Trabajo. Sí. Y septentrión son siete. Porque parecen como efectivamente siete animales que jalan un arado. Un ara. O parecían, porque ya actualmente las estrellas no están en la misma posición que las vieron quienes describieron todas. Bueno, el arado existe, ¿no? El arado existe, sí. Ese me enseñó a verlo mi papá. Juan Roldán, del puerto de Veracruz. Gracias, señor Roldán, es usted muy amable. Felicita este programa. Saludos al señor Munguía y a sus amigos en Pueblo Viejo,
que siguen inundados, imagínate. Qué barbaridad. Bueno, ayer hasta Poza Rica estaba inundado, ¿verdad? Él habla de Poza Rica. Ah, pues un saludo y nuestra solidaridad. Alguien preguntaba, maestra Tepole, si Huitlacoche o Cuitlacoche también se quedó sin pasar al aire esta pregunta. Si Huitlacoche, uh-huh. Es un hongo que se da en la milpa y que se utiliza ¿es para... ¿Es cuí o hui? No, hui, hui, es un hongo comestible. H-U-I. H-U-I. Hui. Aunque el origen se señala que es con C porque viene de Cuitlat, que es algo... Sí. Algo que se acuesta encima de, como es el excremento, digamos. Es un excremento, eso quiere decir. ¿Sí? Porque igual el color y la forma, sí, en algunos casos, asemeja a las heces. Bueno, sí. Alejandro, Alejandro Guerrero de Tezitlán, Puebla. Yo creo que esta llamada es de la semana pasada, pero hubo algunos que no leímos y le agradecemos de todas maneras, igual que mi prima de Rinconada. Muchas gracias, María Eugenia Hernández, muy amable. Mercedes Salgado, que llamó de Puebla la semana pasada y le agradecemos por si de casualidad está viendo nuestro programa. ¿Alguna cosa que tengamos en particular? Repetimos los números telefónicos. 842-3500. 42-3500 es el teléfono de aquí del canal. 840-7090. Eso, 40, 70, 90, ¿verdad? Entonces, 40, 70, 90, ahí tienen ustedes puntos de referencia. Y luego el, ¿cómo se llama ese? ¿Nada sin Costco? 01-800-2255-222. 01-800-2255-222. Para la licenciada Tepole, si por favor podía enviarle el Padre Nuestro en náhuatl, Raimundo López Mejía. ¿Te lo sabes? A ver, se lo manda, échale. No me lo sé en este momento, pero se lo puedo mandar. Pero en latín podemos, ¿no? Pater Noster, Fies in Celis, Sanctificetur Nomen Tuam, Adveniat Reniam Tuam, Fiat Voluntas Tua, Sicut in Cielo, et in Terris. En ¿qué? En la tierra como en el cielo. Ya es el pan de cada día. Y Pane Nostrum Quotidianum da nobis hodie. Padre nuestro, cada día danoslo hoy. Sicut in terra, sicut in cielum, in terra. Así como en tierra. Concedo la tierra. Martín Saldaña Cervantes, pariente de Coatzacoalco, saluda a este cuate y comenta que sus programas son muy bonitos. Saludos a Noila, que canta. Ah, va a estar Noila. ¿Quién más que le ronca para cantar? Marcela. Ah, y sí, la señora Pacheco. Entonces son tres que parecen seis, fíjate. Hablo de canto, ¿eh? Faltan Yuyu y ¿cómo se habla de Coatzacoalcos? La delgadita que está, pero delgadita bien. Se llamaba. Delgadina es la canción. Esta está, es delgadina, pero qué bruto, qué bonito voz canta. A eso me refería yo. Sí, sí, sí. Se llama Adolfina, pero no pudo venir. Bueno. Cruz Acosta Domínguez de José Cardel, municipio de La Antigua. Te pido me digas una razón, la más válida, de que por qué en México no se legaliza la droga. Yo pienso exactamente como usted, mi querido profesor Acosta Domínguez. Es decir, pensemos que un drogadicto es un enfermo. Usted negaría la medicina a un enfermo, no, le da la medicina y trataría de curarlo si tiene adicciones que le provoquen la enfermedad. Esto mismo se lo dije hace como 30 años a un cuate que era el doctor Belsazo. Este doctor Belsazo era psicoanalista y encargado de la psicoanalíticamente de la persecución de la droga o de estudiar todos los aspectos psicológicos de la droga. Lamentablemente él cayó en desgracia por abuso de autoridad y entonces... Parece que tuvo un grave problema en el periodo de Zedillo y desapareció del panorama de la política. De Fox, ¿no? Era en el sexenio pasado. ¿Fue con Fox? Sí. Ya no me acuerdo. Ahora, lo que sucede es que él negaba rotundamente la posibilidad de, ¿cómo se llama? De legalizar la droga. Si no legalizar, por lo menos permitir que un drogadicto, en vez de que pasen en su vida todas las peripecias para conseguir lo que su cuerpo le reclama, haya una institución honorable, sí, digo, en el hipotético K, que haya instituciones que pueda hacerse así, que sí, le proporcione la droga y él no tenga ni que matar, ni que robar, y al mismo tiempo someterse a una terapia psicoanalítica de manera que pueda
curarse. Sí, aunque lamentablemente la mayoría de los debates en relación a este tema tienen una fundamentación económica, en el cual los diputados... ¿Ya viste que cayó Camelia la Tejana? Ya cayó la Divina o no sé cómo se llama. Ahora, hay una cosa que sí quiero decir, y bueno, es un medio de comunicación. Es abominable la manera como alguien, no sé quién, interroga al hipotético delincuente. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Es ilegal eso. Es, no solo es ilegal, es brutalmente inquisitorial. Sí. Eso denuncia un espíritu dictatorial que existe en el poder, en connubio con la televisión. Diles que es connubio. Connubio originalmente era matrimonio, unión. Pero, para en, madre, para pero para ahora, no. ahora es, no. un, es un, una unión para hacer el mal. Para hacer el mal. Sí. Es decir, ¿por qué la televisión pasa las preguntas que le hace a un delincuente, vamos a suponer, un pelafustán? No tiene ningún derecho a decirle, oye, ¿de dónde eres? ¿De qué se te acusa? ¿Por qué? ¿Cuántos tiros tiraste? ¿Qué delito tienes? ¿Pero de dónde? ¿O primero, por qué? No son la autoridad competente para hacerlo. No los es policías un, que lo un detienen, locutor, un mugroso. A veces dejan incluso que el locutor haga esas preguntas. Y eso es ¿y lo si peor? No las hace un... Un policía que lo detuvo. Un guarura, un sardo. Y no es la autoridad competente ni es el lugar indicado para hacer ese tipo de interrogatorios. La Constitución es clara en ese aspecto. Y sin embargo, lo exhiben todavía por televisión. Sí, como regodeándose en el poder. La tontería, porque ¿cómo va a ser posible que pasen eso? Es uno de los... eso lo digo en mi libro. Es el... No, el hambre no desnuda al hombre, es el poder el que lo desnuda. Porque ese cuate beneficia del poder que tiene el sistema político, porque tiene un jefe policíaco, porque dice que hay que tratarlo mal, y a lo mejor es de sus compinches, es decir, a lo mejor también es otro policía, igual que él, ¿no? Sí, puede ser. Se intercambian los roles, podría ser. Así es que quede pues dicho que este programa... Dentro de toda su inconmensurable modestia. Sí, no, claro, eso desde luego. Sí. Reprueba. Reprueba y condena totalmente ese espectáculo bochornoso que ojalá en Veracruz no se dé. Y creo que en Veracruz, hay que decirlo, no se da. Cruza, para que agarren a un delincuente aquí, la ronca. Es que es el problema. Tienen la trama, pero no los personajes. Bueno, Cruz Acosta Domínguez, profesor. Ya está don Cruz, bueno pues ya comentamos Y es que no se debería hablar así tajantemente de legalizar, sino de regular de otra manera, ese es claro, el asunto. Claro, hay matices, sí. Bueno, Antonio Olvera Martínez de Coatzacoalcos, el programa que tenía llamado Anatomías. Ah, bueno, pues aquí Anatomías, en el libro van a aparecer algunas anécdotas del programa Anatomías, que es me solapó. yo soy tu... ¿Solapador? ¿Qué sería? Para escribir la solapa. El que escribe la solapa de un libro que es solapador. Bueno, entonces me solapó. Antonio Olvera Martínez de Coatzacoalcos. ¿Cómo está lo del teatro allá? ¿Lo podemos alquilar ya que no nos llaman? Hay que alquilarlo. A ver si me pregunta usted. Le pregunta el señor Gilman, el presidente municipal de allá. A ver, ¿oye qué? ¿Que ya no...? Sí, todavía. Sí, todavía. ¿Quién? Gilman, todavía de aquí a diciembre. Ah, hasta diciembre. Sí, en enero se renuevan los poderes. ¿No va a ser nuestro jefe de turismo? ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo? ¿De ahorita? A partir de... Ahorita lo nombro yo ya. Ah, ¿qué no sabías? No, entonces hay que... ¿Qué retrasado estás? Vengo de viaje, voy llegando, sí. ¿De viaje o Caminos de Michoacán fui a recorrer. Ah, fuiste a recorrer. Fíjate que conseguí unos discos de Doña Socorro Perea. Es mi amiga. Qué bonitos discos. Y además, Doña Socorro estuvo enferma, pero ya se recuperó. Tiene 96 años. Mínimo. Y traje discos precisamente para el programa que hacemos aquí en Radio Más, que se llama Voces de la Huasteca, para cotejar balonas michoacanas con balones de San Luis Potosí, con décimas veracruzanas, y queda muy bien. Ahora, el que le hicieron una balona fue el que nombraron. Ah, sí, ese sí, una balona grande. Una balona muy grande. ¿Qué quiere decir, Juanita, hacerle a uno una balona? Hacer una balona es una especie de hacer un favor. Con chueco, ¿verdad? Sí, en el ámbito, esto se da generalmente en el ámbito de la política. Claro, hacer un favor haciéndose guaje de una aplicación de una ley. Me hizo una balona un poquito, ¿no? Sí, en algunos ámbitos sí, pero en el sentido popular
no es delincuencia. No es delincuencial. No, la gente llega y dice, hazme una balona, necesito dos blanquillos o una gallina o un puerco para realizarlos. Preséntame y ya... a alguien, ¿no? Por ejemplo, sí. Cuñado. Sí, cuñado. Sí, cuñado. Hazme una balona, cuñado, preséntame. O si estás tocando, dice, dame la menor. Pero se hablaba de la guitarra. No se junte usted con ellos. Aunque en anatomías, bueno, pues ahí en el libro va a aparecer y ya se lo digo a usted. José Luis Delgado, ¿qué significan las iniciales SIC en algunos textos? Así, de este modo. Por ejemplo, el presidente dice ambos dos, SIC. SIC, para señalar que exactamente así se quiso escribir. Esas son indicaciones sobre todo para quienes corrigen textos, para que dejen así como está escrito lo que se puso. SICUT. Sí, SICUT. SICUT, claro. Sí, algo SICUT quiere decir, ¿no? SICUT, así también. Ah, viene de SICUT. Sí, claro, de este modo. Así, así como así. Así como está, fue. Así sí. Como fue, fue, ¿no? Se marca precisamente, no solo en los libros, también está en los periódicos, en algunas sí, revistas. Claro. Normalmente cuando alguien quiere citar a alguna persona y viene con errores, le ponen ahí entre paréntesis, SIC, porque quieren decir que así lo dijo, o claro, de esa manera se puso. Fox se acababa con el 666. Sí, se acababa todas las SIC, todas las letras de SIC. Volvemos en un minuto, por favor. Esta es la mueblería Euromuebles. Rosario Pasarán les atenderá en Ávila Camacho 244B, casi esquina con Jicotencatl. Un gran surtido de muebles extraordinarios que usted podrá llevar a la casa, llevar al hogar, mejorar la decoración de su casa con los muebles de Euromuebles. La señorita Rosario Pasarán tendrá muchísimo placer en atenderlos en Ávila Camacho número 244B. Casi esquina con Jicotencatl, aquí en Jalapa. El teléfono es el 890-6531. Euromuebles, los muebles de Jalapa. ¡Ey, familia! Les vamos a regalar esta enciclopedia que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tomos. Ahí está toda. A ver si una de las 18 cámaras puede ver todo el librerío aquel. Esto es por con un regalo y un obsequio del gobierno del estado de Veracruz, quien tiene mucho interés en que usted tenga esta hermosísima colección y que la lea y que la aprovechen sus hijos y que perdure como un regalo de familia. Y pues ya dije. Entonces, la pregunta que les hacemos es sencilla, pero tienen que investigar algo. ¿Por qué octubre lleva este nombre? El mes de octubre, ¿por qué se llama octubre? Entonces, queda dicho, pues, y una de las personas le vamos a obsequiar a nombre del gobierno del estado esta hermosísima enciclopedia. Que ya está que por comenzar y que es cuando dicen que la luna es más hermosa, es ¿verdad? Más hermosa. La luna de la de octubre es más hermosa. Dice don Eduardo Acacio de Las Vigas que si voy a cantar, Negrona, no te molestes si te llaman Sabrosona. Negrona, no te molestes si te llaman Sabrosona. Qué buena es esa onda. Estoy preparando mi antología de la canción Corriente. A ver si me ayudan por ahí. Esta es Corriente, desde luego. Sí. No, fue, la que es Corriente es aquella de dejaste a tu fiel marido que te dio lo que tenía. Por bandolera te dejo, por bandolera te dejo. Sí, yo creo que hay una hermosísima calidad en la canción Corriente. Pero fue Corriente porque circulaba
con intensidad, digamos. No, Miki Laure. No, pero no quiere decir corriente despectivo. Así no, que no, 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 hay que entenderlo, sí, corriente. Que corre, que es de curso, curso común. Curso común, uh-huh. Miki Laure. Ah, sí. Creo que era jalapeño, ¿verdad? No, 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 ¿verdad? No, yo creo que tapatío. Hay alguien de esos cantantes que era de Jalapa, los Joao eran de aquí, sí, de aquí. Son de aquí, y alguno de ellos. Pero pero sí voy a darme a la idea de juntar una buena ramillete, es para el Teatro de la Ciudad, donde me invitan con frecuencia. Bueno, entonces ya queda pues, y gracias Eduardo Acacio. Pregunta, Lilith, la primera esposa de Adán, fue castigada porque quiso hacer un íncubo. ¿Ah? Era un poco sobregirada eróticamente hablando, dicen, ¿no? Quizás, sí. Y, Víctor María Domínguez, de aquí de Jalapa. Aunque... Y algunas religiones impusieron ciertas normas en ese aspecto, que es tan íntimo que yo creo que no se debería normar desde fuera. ¿Quiénes son los aquellos de Durango? ¿Los menonitas? No. No, 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 no. No, algunas religiones de antiguo, no, 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 no ahora solo, sino desde hace mucho tiempo, quisieron regular eso del íncubo y del súcubo, pero pues cómo, es algo sí. De la intimidad. Que no. Bueno, aunque la iglesia sí ha dado y sigue dando todavía consejos, si bien no maritales, al menos consejos de, anteriormente les decían que los varones debían de tener o poner una sábana, sí. Siguen diciendo que no deben de utilizar la píldora anticonceptiva. ¿Pero poner una sábana dónde o qué? Encima de la mujer. Encima de la mujer. Oh. Encima de la mujer cubrirla. Para no ver y cubrir la desnudez, que era lo que incitaba al pecado, decían también ellos. ¿En casos de pederastía no da consejos la iglesia de pederastia? No, no. En caso de pederastia, en caso de... Hacen mutis. Sí, ahí no dicen nada, pero tendrían mucho mucho que legislar, mucha área de la cual sí. Legislar al respecto, ¿no? Y también acerca del pecado que mencionabas, mucha gente tiene la idea de que el pecado original fue la relación carnal entre Adán y Eva. Sin embargo, el pecado que se le castiga es la desobediencia. La desobediencia fue el error de Adán. Ah, entonces el hecho de que no, eso no importa. No, la relación carnal, que nunca se narra ninguna relación de ese tipo en la Biblia. El padre Nogués de Barcelona dice que esas son faramayas. ¿Por qué? No, no. El padre Nogués está publicado, yo saqué el artículo, lo publiqué, lo que decía en mis artículos de México. Dice textualmente, a ver si tenemos por ahí el artículo en mi computadora del padre Nogués de Barcelona. Entonces dice que el hecho de creer que Cristo murió para librarnos de un hipotético pecado original es una fantasía de las más grandes, que no se concibe. Eso cualquiera de nosotros lo puede decir, salvo que él es un sacerdote maestro de biología en las universidades de Barcelona, me parece, y que está dentro del ámbito de la iglesia. Por eso es importante lo que él dice. ¿Sí? Y es que para nosotros nos cuesta mucho trabajo pensar que los sufrimientos de Jesús en la cruz sirvan para quitarme un hipotético pecado que yo tengo o que Juanita tiene. Desde el momento en que se nace. ¿Usted siente que tiene un pecado y que muriendo Cristo con dolores en la cruz, ese pecado se le limpia? Pues no lo siento así, pero en realidad la leyenda o un cierto aprendizaje. Ya lo dijo la leyenda. Síguele. Sí. Un cierto aprendizaje y una cierta... Yo me atrevería a llamarla incluso como consigna, uh-huh. Que nos dieron, en mi caso, mis abuelos, y que era muy de la iglesia y mucho golpe de pecho. Entonces mis padres pues también heredaron algo de eso, y aunque mi mamá era de por allá de Tlacotalpan y ahí la gente no es tan así, pero principalmente yo creo que mi generación recibió eso, una especie de consigna. De los abuelos, de los tíos, de las tías, y uno lo fue aceptando hasta con cierta, ¿cómo dijéramos?, como simpatía. Tradición folclórica. Mansedumbre. O mansedumbre, pero o más bien como simpatía. Pero es como una consigna para mantener una cierta conducta que dictaba la iglesia. ¿Sabes qué es un poquito? Todavía. Para mí se me hace que es como un cariño hacia los abuelos. También. Sí, obviamente yo respeto todo lo que usted dice,
y recuerdo a mi abuela, y entonces tengo afecto por el cariño que me tuvieron ellos, y mis padres, y mi pueblo, y mi rancho, y la iglesia de mi pueblo, y los misioneros españoles que venían a amenazarnos con el infierno, y las buenas damas de banderilla que se desmayaban de la angustia por su vida pecaminosa, porque habían pecado. Sucia, era terrible, empecatadas. En el, con el solo hecho de pensar, ¿no? ¿Eh? No, con el solo hecho de pensar, imagínate tú la crueldad. Más de actuar. Bueno, todo eso crea dependencia, una bella y poética dependencia a un pasado lleno de fantasías y de fanatismos. Diríamos, ¿no? Digo, sí. ¿Para que no? Pues que quedó claro, dijera Saldaña. ¿Quedó claro? Muy bien, Juanita. María Elena González, saludos. Quisiera saber cómo se dice codorniz o hay una godorniz. Se dice de las dos formas, pero la que se apega más al origen de la palabra es codorniz. Es coturnux en latín el nombre y parece ser que perdiz. Es una onomatopeya. Pero también perdiz, se ¿sí? dice. Perdiz. Sí. Y el nombre parece que deriva del sonido que emiten con cierta frecuencia, ¿sí? Entonces, pero debemos reconocer que hay muchas partes donde dicen godorniz, porque la C suele sonorizarse en G, que es un fenómeno fonético. Dice, ya juiz por el panga. Bueno. En vez de pan, sí se ve sobre pan. Bueno, en muchas partes porque hay una pronunciación nasal de la N. Sí, y dice, vamos a comer pan. Y ¿quién sí? es pan? O esta que dijo en esa misma frase. Pero no frase. Al lugar a la risotada. Yo no, ¿por qué no? No, ¿por a mí qué? Me causa. ¿Y por qué sí? Porque le causa gracia. Causa grábate risa. Un día y te vas a dar cuenta que hablas exactamente como ellos. Porque sí, no, porque... Pero si pues no digo que no, ¿me entiendes? No puedo reírme acaso de mí mismo. Sí. Ah, bueno, ya caíste en la claro, cuenta. Claro, claro. El hecho de que me ría yo de lo que decimos en mi pueblo no quiere decir que yo no. Qué barbaridad. Pero hay que hacerlo. Parte del pueblo. Hay que hacerlo así porque muchas personas en ocasiones critican la manera de hablar de las personas que le llaman de pueblo, ¿no? O gente rústica, provinciana. Sin embargo, es nuestra forma de hablar. Sí, pero eso no quiere decir que no tengas un sentido de la autocrítica o del autohumor. O que sepamos que las palabras son erróneas y que aún así sí, las seguimos sí, utilizando. Sí. No, pero no erróneas, ¿eh? No erróneas. Al final de cuentas no son erróneas porque son maneras que va creando el hablante o el conjunto de hablantes. Son regionalismos. ¿Por qué se quedó murciélago y no murciélago? Y murciélago, por ejemplo. ¿Por qué se quedó aguinaldo y no aguilando? Que era como, sí, como correspondía. Sin embargo, hay algunas formas que nosotros tenemos, por ejemplo, decir, ya fuiste para allá, en el cual creamos un vínculo diferente. Bueno, cuando hablamos en términos cotidianos, nos expresamos como los hablantes con los que hablamos. Claro. Porque si llegamos a querer hablar como a veces lo hacemos aquí, nos caímos van a mentar mal. Algo. Sí, caímos muy mal. Sí. Lo malo se convierte uno en el extraño de la comunidad. Sí, claro. Sí. No, pero sí puede decir muchas palabras. ¿También? Mira, yo me acuerdo cuando un indígena dijo, pues a ver si viene allá la policía o viene un enviado del gobierno para que nos apaciguemos. Uh-huh. Fíjate qué hermosura, sí, qué bonita palabra. Apaciguarse. Eso no lo dice un abogado. No. Pero él lo dijo y lo aplicó correcto. Ya cotejaste los calcetines, también, dice, por ejemplo. Ya cotejaste, sí. ya comparaste. Sí, sí, los pusiste juntos sí. porque te diste color, cuenta que eran los del mismo par. En la sierra todavía te preguntan cómo se nombra. ¿Cuál es su claro. gracia? ¿Cuál es su gracia? Te preguntan. Gracia. Porque el nombre se imputa como una gracia que Dios te da. Entonces, ¿cuál es tu gracia? ¿Cómo te llamas? Una de las cosas que hemos dicho, lamentablemente, es que ahora el habla cotidiano es el habla que nos está heredando la televisión. Y entonces, sonamos raro cuando nosotros hablamos de esta manera muy coloquial. O cuando la gente de nuestros pueblos o de las regiones del campo veracruzano y mexicano en general hablan con los sí. términos precisos, precisos aplicables al caso. Medicina y medicina. Y se quedan sorprendidos muchos hablantes que solo saben el léxico que les enseñan en la tele. Televisión. El de la tele. El de la tele que es terriblemente pernicioso y es a propósito, está hecho a propósito para penetrar con un criterio norteamericano, es el hecho que un locutor dice, en vez de así estaba, así se ve, luce. Así quedó, uh-huh. así quedó el cadáver, así, para él es luce. Estaban los que murieron en Pasta de Conchos y el gobierno mandó uniformes para los que iban a entrar
que estaban todos llenos de carbón, algunos heridos, algunos con la angustia, llorando, y les trajeron nuevos uniformes. Y el locutor de la televisión dijo, y ahora con los nuevos uniformes, así lucen. Uh-huh. Aquella gente que estaba en un periodo de angustia. Eso es una terrorífica mala leche. Igual dice Luz, la vio a Luz en un cadáver sus heridas. Lo cual además tiene visos de ser una mala traducción de look en inglés. Ah, no, pues como sí. Sí, claro que mala traducción, sí. Es evidentemente sí. De look. Pero lo que quería el locutor y la locutora esa, así que esa que algunas veces entre faje y faje, o quiere decir... Entrevista. Entrevista. que nosotros nos demos cuenta de que ella maneja el idioma inglés porque es superior y usted traga. Fíjense, por eso no hacemos una televisión, hacemos, creo yo que una televisión tratemos de hacerla diferente, ¿no? Se trata cuando menos. Se trata. El significado de lúdico y el significado de insular. Ludus, juego. Lúdico es lo que se refiere al juego. ¿Fuego, bomberos? No, juego de los niños. Está bien. De jugar. Sí. Póker. Sí, de jugar. Insular, y, relativo a las islas. A las islas. La parte de insular. De insular, lo que sea en una isla. Sí. Lúdico, perdón, don Jorge, también a nosotros se nos llama que somos homo sapiens, que somos hombres que pensamos. Sin embargo, hay una nueva categoría que sacaron también desde Marx que llamaba el homo faber. El homo faber es una visión un poco más económica, no tan antropológica, en el cual empezaban a decir que el hombre tiene esas características porque fabrica y crea cosas. Sin embargo, ha venido una corriente diferente que dicen que el homo también es homo ludens, que no solo tenemos que vernos a nosotros como alguien materialistas, vamos a decirlo así, como alguien que necesitamos construir las cosas, sino que también necesitamos jugar. Claro. Y el juego es muy amplio. Lo que pasa es que también los animales son ludens. Claro, sí. Sí, pero hay algunas características definitorias, como que somos homo loquens. Hablamos. Porque que repitan palabras algunos animales como no quiere decir que hablen. Entonces, una de las distintivas es que somos homo loquens. Y somos homo ludens también. ¿Sí? Y a partir del juego aprendemos muchas cosas. Uh-huh. Los niños que van jugando van aprendiendo el rol. Y es una gran desgracia para muchos adultos olvidarse del juego. Sí, creer que el juego está reservado para los niños solo. No. Que los adultos también. Esa es una manera que utilizan últimamente los maestros para que los alumnos aprendan de una manera más creativa. Lúdica. Ahora, si en alguna forma podría una persona de la cuarta edad dar algún consejo, que no consejo, sino simple observación, ¿verdad? Es muy agradable cuando uno convierte su trabajo en un juego. Exactamente. Sí. Porque sería entonces, lo ideal. Sería lo ideal para muchos. Entonces, pienso que es una meta para muchos. Es decir, hay unos que descansan cuando no tienen trabajo y muchos otros que se angustian el día que no lo tienen. Porque lo toman como una terapia, como un juego, como una diversión, como una satisfacción. Ojalá que todos pudieran hacerlo. Bueno. Porque no siempre se puede. No. Además, porque la palabra trabajo viene del nombre de un sacrificio, de una tortura. Tripalium. Tres palos con los que descuartizaban prácticamente a las personas. Y de tripalium pasó a trepalio, después trabajo, trepajo y después trabajo. De ahí viene la palabra, de un tormento. Bueno. Me acuerdo a propósito de insular, parece ser, supongo que ya ínsula no se usa, ¿verdad? Sí, se llega a usar. Ínsula. Sí. Es hermosísimo y les recomiendo a ustedes que cuando puedan lo lean o se lo lean a sus niños. Es los consejos que Don Quijote le dio a Sancho cuando le iba a encomendar el gobierno de la ínsula Barataria. Y ahí ya le llama ínsula. Es que también... Y esos consejos... Viene muy bien que los leyesen los hombres de la política, puesto que yo hace como 10 o 15 años, no, que 15 ojalá, 20 o 30, 40 años, cada vez que hay elecciones y alguien va a acceder, no accesar, o accesar, cuando alguien lo nombran gobernante, lo leo para que a ver si alguien se lo cuenta. Por lo visto he fracasado totalmente. Nadie ha hecho caso. Sí, nadie ha hecho caso a esos sabios consejos de Don Quijote a Sancho, cuando dice, te vas a encargar
de esto, lávate las uñas, límpiate, no te avergüences de los tuyos, sé honesto, ten a Dios como principio de bondad. No cuando entren en conflicto la ley y la justicia, la justicia primero. La justicia primero, todo eso le dices. Al que has de castigar con los hechos, no castigues además con las palabras. Cosas bellísimas que tienen, ¿eh? Claro, obviamente, no mentir, no robar, ahí se lo dice, que no te avergüences, pues, que tengas de qué avergonzarte cuando llegues ahí. También habla de las propiedades que debe tener alguien cuando está en el gobierno, ¿eh? Y que debe salir tan pobre como entró, cosa que en la actualidad... ¿eh? Y aparte ataca. De todo, Sancho Panza en el desempeño como gobernador, siendo un individuo rústico, da muestras de sabiduría. Una gran sapiencia, sí. Claro, una gran sabiduría. Por eso se ha convertido en sinónimo de el gobierno de pequeños lugares, o el gobierno o la reglamentación de pequeños lugares, y a veces cuando están en una oficina le dicen a alguien, mira, esa es su ínsula de poder, el escritorio, ah, claro. Ah, sí. Es la ínsula de poder de, ese, de esa persona. Señora Miriam Núñez, que no es la de México, sino de aquí de Jalapa, ah, bueno, ya está insular. Muchas gracias, señora Miriam, es usted muy gentil. ¿Qué significa, México es náhuatl? Sí. ¿Qué significa exactamente Marilena Cruz? Hay muchas versiones acerca del origen de la palabra. Ajá, bueno, en realidad, primero era, no hay una definición entre mexi, se dice que es un mantra también, que era un grito de guerra. Entonces, cuando se iban a la guerra, decían mexi, mexi, y que por eso cuando llegaron los españoles, le dijeron los mexicas. Uh-huh. Esa es una de las excepciones. Gutiérrez Tibón propone otra, dice que el lago de Texcoco tenía más o menos la forma del conejo ese que se ve en la luna llena. De la luna llena. Sí, entonces decir el nombre del lago de Texcoco era Mestli, decía él. Mestli, que es la luna. La luna. Mestli Xictlico, el lugar que se encuentra en el centro o en el ombligo del lago. Del lago que se parece a la luna. Y de ahí nació de ahí México. Muchas México. Otras versiones hay. Pero no hay una, o sea, sí, no hay una sola exacta o una sola definición, no. Hay varias definiciones. Hay quienes lo asocian con Metl, que es el maguey. Ajá. Y bueno. Es... Conejo, ¿no? Tiene que ver sí, con sí, conejo. Sí, tiene que ver el conejo. Sí. ¿Qué otra cosa? Aquí hay otra llamada, por favor, que dice, envía un saludo al programa Clemente y a todo el equipo. Y Efren Moncayo, de Coatepec, gracias que te están en gracias, fiesta. Gracias, Efren. Ah, Félix perdón. Galindo. Ahí tiene fiesta. Ah, sí. San fiesta. Miguel, ¿verdad? Pues un saludo y una felicitación a todos los miembros. Y una tradición muy bonita. Hoy, felicidades. En Coatepec hacen lo que le llaman la bajada de los arcos, en la cual adornan la iglesia con unos arcos de caña muy bonitos decorados con flores. Librito, llegan, librito, los vienen bajando del cerro de la Culebra, que por eso se llama así Coatepec, y los llevan a adornar pues, la catedral y otras iglesias. Por cierto, en muchas regiones, en la Huasteca sobre todo, hoy se hace la primera tamalada, dicen ellos, porque comienza el ciclo que terminará en el Día de Muertos. En Xantolo. En Xantolo. Ah, que Xantolo, por cierto, Xantolo es una deformación de Sancta Sanctorum, uh-huh, es el Día de Todos los Santos. Ah, qué bonito. Y lo toman los hablantes del náhuatl y lo convierten en Xantolo. El Día de Todos de los Santos. De Sancta aquí, Sanctorum. Que acá era la fiesta Mictlantecutli. Mictlantecutli, que es el señor de la muerte o del más allá. Sí. O sea, ahí lo amoldan, ¿verdad? Uh-huh. Félix Galindo, de aquí mismo, dice que es incorrecta la expresión grados centígrados. Sí. Que se usa comúnmente para sustituir la expresión grados Celsius. Celsius, porque centígrados no necesariamente está en esa escala la de Celsius, ¿no? Y ni la otra tampoco está en graduaciones que puedan dividirse exactamente en 100, ¿no? Bueno, Celsius Enrique es Ramos Rodríguez, de Ciudad del Carmen, Campeche. Saluda al programa, lo veía desde los años 70 en el canal 13, lo sigo viendo ahora por internet en su programa en Ciudad del Carmen, Campeche. Un saludo afectuoso pues a mis amigos por de por allá. De ayer a Chalo Cervera, que tanto trabajó con nosotros. Gracias. Ya saben ustedes que les vamos a obsequiar a una persona que tenga la suerte esta más actual siglo XXI, 9 tomos, Enciclopedia Temática Universal. Si nos dicen, a la persona que nos diga, ¿por qué el mes de octubre se llama mes de octubre? Cuando regresemos de estos avisos, voy a presentar a ustedes al Quinteto de Metales,
que está conformado por Aureliano Hernández Sánchez, Remigio López, Moisés Hernández, Edgardo Jiménez y Mauro Jiménez. Y van a ver qué hermosísimo tocan. Vamos a oír primeramente algo de la música llamada Barroca, trompeta voluntaria se llama, ¿verdad? Y este es de Jeremiah Clark, pero tiene todo el estilo. Es barroco esto, ¿verdad? Es música barroca. Después de sus avisos, inmediatamente este quinteto de metales. Adelante, por favor. Es esta música, ¿eh? No se necesita ser así de conocer mucho de música, uno sabe cómo se van llevando la contra un instrumento con otro y luego se calla uno y luego entre los demás, y eso es, dice que la música barroca, ¿verdad? Sí, así suena. Y una persona, y uno lo hace. Pero sí, no necesita ser muy barroco. Cuando dices a alguien que es muy barroco. Que es muy barroco, sí, que se adorna, sí, mucho. Se adorna, ¿no? Mucho, sí, sí, que sí. Tiene muchos adornos y todo eso. Bueno, va a volver con nosotros este quinteto de metales dentro de un momento. Juanita, por favor, ¿tiene usted alguna de las palabras por ahí que debemos recordar o que no deben fenecer, diríamos? Claro que sí. Por ejemplo, bueno, quiero. Serían 13.50, si los paga y si tiene lana, si no, no. Sí, y para qué uso el pluscua, perfecto, por eso digo. Bueno, tenemos dos palabras que tienen un gran significado y ya casi no se usan, aunque sí, la conducta permanece desgraciadamente. Se dice chaparrón conyugal.
Un chaparrón conyugal, ¿no lo he oído? No, ya casi no se usa. Si tenemos que chaparrón es una lluvia fuerte y que se quita, entonces cuando es un chaparrón conyugal, ¿qué queremos decir? Suele la esposa, cuando llega el esposo un poco tarde, entonces ella se suelta diciéndole muchas cosas, aunque no nada más la esposa. Aunque sin razón, desde luego. Eso no es cierto, eso no existe. Bueno, entonces eso pasa. Ahí a eso le vamos a llamar chaparrón conyugal. También hay otra frasecilla que dice mortecinos reflejos, o sea, reflejos mortecinos. Ya sabemos que mortecino es la muerte que han llevado a algún animal que no fue sacrificado para comer precisamente. Un animal que se muere y muchas veces pues se aprovecha comérselo. Entonces, ese animal se dice que tiene su carne, es mortecina. Pero también mortecino le decimos a una luz muy tenue, como que no alumbra gran cosa. ¿Cómo la mantenía? Como la actual, con la que nos cobran tan cara. Sí, entonces va en ese sentido. Y los reflejos, pues ya sabemos, que tienen que ver con una reacción. Todo viene de muerte, ¿verdad? Sí. Sí, en el caso de mortecino, sí. En el caso de reflejos, pues ya sabemos que es una reacción rápida que tiene alguna persona y que, bueno, primero se origina cuando la luz llega a una superficie muy pulida, digamos un espejo, un cristal, algo así, ahí hay un reflejo o se refleja la luz. Pero también en cuanto a la reacción de una persona, de un personaje, de algún ciudadano, pues también tenemos que es una reacción rápida. Tenemos desparramar. Desparramar o es como esparcir lo que queda desparramado, lo que queda tirado por donde quiera. ¿Y de dónde viene la desparramar? ¿De árbol? No tiene que ver con rama exactamente, sino es como extender nada más, pero no tiene con esparcir. Rama. ¿Esparcir? Sí. Esparcir por el suelo, dispersar. Pero también se aplica en sentido figurado a malbaratar o malgastar. Alguien que tuvo una fortuna dice, pues desparramó su fortuna, ya es un pobre. ¿O despilfarró? Sí. Despilfarró. Así es. Dilapidó. Dilapidó. Tenemos también rayano. Qué bonito. Rayano es algo que linda, que se parece. Está muy cerca de. Eso es. A algo semejante. En un hijo, que no, ya se acerca de. Se acerca. Sí. Y entonces luego decimos, pues esto ya está rayano en obsesión o rayano en crueldad o en locura, sí puede ser. Y tenemos bufando. Bufando, desde luego, es enojo de algunos animales, como de los toros, de los caballos. Pero aplicable también a una señora, también, a un señor que llegó bufando a su oficina. Así es, pero también se aplica a un señor o a una señora. Bueno, creo que a una señora como que no, pero a un señor sí. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Sí. No discrimina. No las conoce. Defiendo que una dama no va a llegar bufando. Y tenemos vindicativa. Vindicativa es una palabra que sí ya se usa muy poco, que es vengar. Vengar, pero generalmente ya esto es una acción. Una actitud vindicativa, sí, es algo que puede ser una venganza. Ya un tanto seria, porque bueno, de preferencia va por escrito. Bien, gracias, sí, señora. Precisamente, vindicar era antiguamente el que por medio de una carta alguien tratara de lavar, como decían antes, ¿no?, el honor y el nombre de una persona a la cual habían lanzado improperios, mancillado también. Se usa más en combinación con la partícula re. Se dice reivindicar. Rey, cosa. Sí. Y vindicar es reclamar o vengar la posesión o la propiedad. En el caso del derecho, casi exclusivamente la acción posesión. La acción reivindicatoria tiene que ver con posesión. Rosa González, saludos a
al programa. Soy la señora Isabel Domínguez de Huatusco y saludamos afectuosamente a esa hermosísima población de Huatusco. Claro. Señor Damián Rodríguez de Coatzacoalcos, ¿le puede decir qué significa las palabras iberoamericana y panamericana y su diferencia, por favor? Iberoamericana. Iberoamericana es la parte de nuestro continente donde se habla lenguas que vienen de la península ibérica, portugués y español, ¿sí? Y panamericana quiere decir que abarca a todo el continente, aunque hablen inglés, como en Estados Unidos, francés e inglés en Canadá, portugués en Brasil, otra vez francés en Haití. Había la carrera panamericana. Sí, que va por toda, América Latina. América, sí. Del griego pan pantos, que quiere decir todo. Toto. Sí. Pan quiere decir es que adverbio de pan, todo. Pan, todo. Todo. Pan, totalidad. Sí, felicita al panel y le recuerda a Munguía que quedó en llamarle para cómo podía o por qué medio aprender a hacer décimas. Sí, ándale. Me van a enviar un manual de Tlacotalpan, se lo mando con todo gusto. De Yanira Ceballos, felicita al programa, le agradezco muchísimo. Bueno, ¿alguna palabrita por ahí que tenga? Sí, la maestra Lucía. Por aquí, un saludo al profesor Rodolfo Hernández Córdoba, que gentilmente ha estado platicando con nosotros y nos sugería mencionar algunos nombres originales, porque muchas veces los papás piden nombres para sus hijos y ya quieren algo fuera de lo común. Por ejemplo, Huitzilquitl, que significa colibrí. ¿No traes uno más fácil? Sí. ¿Sí? Claro que hay. Huitzilixochitl, que significa Huitzilixochitl. Huitzilixochitl sigue siendo complicado. Flor de colibrí. A ver, Huitzilixochitl, bueno, haz tu tarea, ¿no? Pero es original, cuando cometa un error nadie lo va a dudar, ¿verdad? Ahora se ponen nombres de telenovela. Claro, algo más original. Iztaccíhuitl, blanca flor o flor blanca. Iztaccíhuitl. Ajá. Tonatiu, que es el dios sol, que ya empieza a ser un poco más común. Es una canción, Tonatiu. Guampo, Guampo, que es compañero. Guampo. Ilhuicat, que es cielo. Xochitl, común, que es flor. Yolo, corazón. Yolotzi, corazoncito. Yolosauke. Ajá. Tonantzi, nuestra madrecita. Tonali, que ya lo habían preguntado también, sol y día. Y bueno, de paso, invitar al público en general para que asistan al curso de la lengua totonaca que va a dar la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas a partir del día 6 de octubre, que se pongan en contacto con nosotros al 890-4119 y al 890-4120. ¿Y va a estar dónde? ¿Dónde va a ser el curso? Va a ser el curso en las instalaciones del Instituto de Antropología, aquí en la Avenida Jalapa, para quienes estén interesados en la lengua totonaca, aprenderla de una manera práctica, pues llámenos por favor para inscribirles. Gracias. Muy bien. Silvestre Revuelta. Silvestre Revuelta fue un compositor mexicano, ¿verdad? De un temperamento muy especial, era un hombre de izquierda. ¿Sabes que conocí? Sé poco de él, pero conocí a Rosaura. Ah, Rosaura y José, su hermano. Sí. Entonces, Rosaura era una actriz muy temperamental, muy izquierdista, y yo tuve la suerte de tener relación con ella porque ella filmó una película que se llamaba La Sal de la Tierra. Y La Sal de la Tierra fue una película que tiene un mérito excepcional, es la historia de una huelga en el norte de México. Y la película estuvo prohibida 30 años y no se pudo exhibir nunca en Estados Unidos. No tiene nada más que la historia de una huelga, pero era una huelga que podía servir de inspiración a nuestros actuales amigos y socios, ¿verdad? Que sí, desde luego. Entonces, ella hablaba mucho de su hermano Silvestre Revueltas, que es conocido por toda la música con gran esencia nacionalista, le llaman mexicana, ¿no? Yo no sé si sea nacionalista. Así le llaman a la corriente a la que perteneció Silvestre Revueltas. Bueno, el nacionalismo mexicano. Entonces, es un hombre muy, muy, ¿cómo diríamos? Rebelde, ¿verdad? Bastante rebelde. Gente, sí. Y de oposición, según lo recuerdo. Aquí está por el Quinteto de Metales, frente a frente de Silvestre Revueltas. Adelante, por favor, jóvenes. Thank you.
Fíjense que qué hermoso esto. Esto era mexicano, obvio, ¿no? ¿Es polka? Es polka. Ah, no, marcha, es marcha. Es marcha. Marcha, polka o ¿cómo se llama eso? Pasito durangueño, lo que quieran, ¿no? Sí. No, no, no lo digo con mala leche, ni mucho menos, sino el hecho de tener y de identificar sin saberlo en una música culta, como puede ser la de Silvestre Revueltas, y si ustedes no dicen de Revueltas, dicen, oye, qué raro se hace, se oye esa música mexicana que están tocando, ¿no? Porque era mexicana, obviamente. Digo, al oírlo, te das cuenta que... Y tanto que hay que hacer en la música nuestra y tanta riqueza que hay, y ustedes todos ocupados en traer música de otros países, por no decir reggaetón, música gringa, con inflexiones y baladas y jaladas y no sé cuántas cosas, que inmediatamente se nota que no pertenecen a esto. Esto ustedes lo oyen, dicen, oye, esto es nuestro. En cambio, hay una cantante o dos cantantes que la primera frase, usted sin saberlo, si es tiene la cultura televicéntrica, dice, ¡ay, qué bien canta! Pero si dice, sí, lo que pasa es que las inflexiones de su voz, hacen que tenga acentos de un idioma y de un país que no es el nuestro. Dicho sea de paso, ¿no? Sí, 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 aprovechándole. Aprovechándole, porque mira, si aquí dice que es la conciertos didácticos, pues digo yo. Para que sea didáctico. ¿Qué quiere decir eso? Que sea yo. Que sirve para enseñar. Ah, ¿el cobre? A veces el cobre. No, para instruir, para enseñar didáctico. No, pues para eso, a comentar algún cotorreo, ¿no? Paloma Martínez de Veracruz. Paloma, ¿qué hay de bueno en Veracruz? ¿Cuál es el término que los maestros deben utilizar en sus programas educativos? ¿Planeación o planificación? Yo creo que planeación. Planeación. Porque planeación quiere decir acción de planear. Y en cambio planificación, ahí está el verbo facere, que sería algo así como hacer planos. El avión con droga que viene... Ese es planear. ¿Qué viene qué? Planeando. Sí. Pero trae el dinero para hacer planes después. trae paquetes. Sí. Planificación es como la creación innecesaria de un verbo con más complicación que planeación. Es la acción de planear, bueno, planeación. Yo preferiría, igual como dice Manuel, planear, y quedaría un poquito más claro quizás diciéndoles, planificar es hacer planos, planear es hacer planes. Claro. Entonces, planificación quizás sería mucho mejor en un término de ingeniería o de arquitectura. Y flanear es hacer flanes. Claro. Es que la etimología sirve para todo, dijera. Eso es la planificación, son los planes. ¡Qué barbaridad! Y hay otra palabra también por ahí que se utiliza mucho, implementación, la cual es una muy mala traducción de un término americano, implement, que es un instrumento. Entonces, normalmente lo que se dice es instrumentar un plan. La implementación, me parece que ya está aceptada en el diccionario. Ya lo incluyó la academia en su diccionario. Eso no quiere decir que sea que debamos caer así indefectiblemente. Ah, pues ya lo dijo la academia. No. Con reserva siempre. Pero lo que hace el licenciado Cornejo, ese que da consejos de superación interpersonal y retroactiva, ¿no? Sí. E intercomunicación proyeccional, ¿no? Y Leonardo Steinberg también. ¿Qué dice? Les gusta mucho utilizar este tipo de palabras que les dota a ellos como si fueran muy inteligentes, muy estudiosos y como si fueran muy eruditos de algún tipo de ciencia desconocida y oculta. Y los jóvenes se la tragan, ¿verdad? Sí, es que cuando alguien pues le dicen vamos a planear o planificar e implementar la retroactividad del recurso que fluye para las comunidades aledañas y jodidas. La última no. Pero hablan. Ahí la regaste. Hablan de una manera en la cual quieren sentirse diferentes. Quieren decir, yo sé lo que estoy diciendo y ustedes no me van a entender. Lo estoy diciendo para la televisión, para el radio o para que me citen en algún periódico. Claro. Entonces, pues desafortunadamente es el lenguaje que tiene. Son los mecanismos que tiene el que no tiene una jerarquía verdadera en su valor y quiere manifestarla. Por ejemplo, el pernicioso, el ocioso y el tonto sistema de nuestras regiones, que forma parte del folclorismo provinciano en el sentido más peyorativo, de que si tú vienes a hacer algo conmigo, te voy a dar un diploma. Ah, sí. A mí me han dado como 20
Pues el otro día hice quemazón de todos, porque imagínate tú, si te pones a examinar, que el que da, tú da diplomas, que eso te jerarquiza, también lo tengo en el libro. Es decir, ¿qué quiere decir? Yo doy un diploma, yo tengo categoría para decir que tú que mereces tú, un diploma, ergo, soy superior a ti. Claro. ¿Eh? El que da diplomas, dime quién te diploma y te diré quién eres. ¿Qué haces? No, ni siquiera, porque cualquiera da diplomas. ¿Sí? Cualquiera. Pero así que, bueno, eso no hay, lo que pasa es que también decía yo, es que en México democráticamente cualquiera puede ser presidente de la República, solo que se abusa del término cualquiera. Sí. Bueno, la Secretaría de Desarrollo Social por fin reconoció lo que todo el mundo sabemos. ¿Y te dio diplomas? Que el número de pobres en nuestro país es muy grande, sin embargo... 42%. No le llama pobres, les dice... Depauperados. Los más necesitados, los depauperados. La población vulnerable. O la población vulnerable. Vulnerables, sí. No, la población vulnerada. Ahí sí sería correcto. Vulnerada, ¿qué quiere decir vulnerada? Porque vulnerado quiere decir que ya sufrió el daño. Herida. Herida o daño, sí. Vulnus es herida o daño. Herida. Pero no se aplica. Y vulnerable es que apenas puede serlo. Puede serlo. No. Susceptible La población esa que está perfectamente jodida, en el buen término, esa ya fue herida. ¿Sabe usted hace cuánto? Hace 500 años. Mínimo. Si no es que ante algún caciquillo, también ya le caían encima. El cacique gordo, no me acuerdo que era del PRI también. No era del PRI, todavía no había PRI. El cacique gordo de Zempoala. Bueno, entonces queda pues dicho que dar diplomas es una pésima costumbre que habla mucho de la incultura de nuestra región. Así es que si usted da, que se le quite esa maña. Sí, del pueblo. No, ¿se acuerda? Ya ese término también puede ser un término antiguo. Que se te quite la maña de... Sí. Chirrisca. Chacha, chirrisca. ¿Qué quiere decir chirrisca? ¿Sabes qué quiere decir chirrisca? Exactamente, no, pero explíquele. Sí, no, le pregunté a Samantha. Dice que no sabe. Juanita, usted tan amable. Se le decía... antes chirrisca a una chica que se reía mucho, que era graciosa y por ende llamaba la atención. Obvio. Ya andas de chirrisca, porque tenía que ser muy seria y no dar lugar a que la gente se fijara en ella. Sí. Entonces, por eso si se reía o decía algo. Podemos pensar de qué palabra puede venir chirrisca, sí, de es una onomatopeya porque al actuar así emitía ciertos sonidos como de una risa leve, una sonrisa, sí. Así es onomatopeya. Como andar chirriando, como andar soltando ruido. Como la carreta chirría. Chirría la carreta. ¿Es español? Es castellano, sí. ¿Es castellano? Sí, español. La carreta chirría. Y la chica es chirrisca. ¿Bien chirrían los dientes? ¿Eh? Los dientes se pueden chirriar también. Ah, sí, eso es apretar los dientes. Muy bien. Mi querido amigo, el maestro Mario Mijares. Mario, mucho gusto, buenas tardes, ¿cómo te va? Muchas gracias que estás con nosotros. Tienes un libro que se llama El modelo gerencial en el sector público. Ahora explícanos el título, por favor, para que vayamos entendiendo algo, si no, ¿qué pasó? Bueno, pareciese que fuera hacia la... sector público, pero... ¿Tú eres maestro de qué? En Administración Pública y Ciencia Política de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas. Cuando un maestro, ¿qué enseña un maestro de Administración Pública? Perdona que te... Sí, claro. Ya están aquí, aprovecho. Bueno, enseña en primer lugar todo lo que es la estructura del Estado, la estructura del gobierno, que es completamente diferente. El gobierno viene siendo la parte activa del Estado y... bajamos hacia lo que es la administración pública, que viene siendo también la parte activa del gobierno. Ahora, lo que tú, aquí ya tengo la primera duda. Entonces es diferente el gobierno que el Estado. Así entonces, es. El Estado así es. Es un todo compuesto de partes. ¿Qué es lo que compone un Estado? Compone primero las clases sociales en la cual está conformado. Posteriormente viene la cuestión, como lo dicen, los aspectos jurídicos de la tierra. Las leyes, en fin, todo lo que está dentro y compone toda esta digamos, ¿cómo nos enseñaron tú, Manuel? Decían, el pueblo, el territorio, Estado, y el pueblo, territorio y un gobierno. Un gobierno... legítimamente constituido. No. Decían, ¿cómo nos decían? Pueblo, territorio y gobierno
Enseguida vemos cuál es... ¿Qué palabra suena a ti? No, es un término... Omni... jurídico. Que ¿qué significa? Significa que está encima de todos, es un poder que está arriba de todos. ¿Soberano? Soberano, sobre los vicios, sobre la posibilidad de que administres o gobiernes en razón tuya en lugar de la Entonces, población. Un Estado es la conjunción, por lo que estamos diciendo, de un pueblo... primero un territorio, claro, sobre los cuales hay un pueblo. Uh-huh. Ese que vemos que ahora el 50% padece hambre. Así según es. Declaraciones, ¿quién dijiste? De la Secretaría de Desarrollo Social. Es igual de quien diga, pero es cierto. Y luego un gobierno. Así es. Un gobierno que tiene que poner. Y entonces esas es, tres cosas, tres elementos forman el Estado. Es la parte, ¿no? Visible, se le puede decir, de que este Estado muy subjetivo. Y lo que tú enseñas es hacer... funcionarios, digamos, ¿no? Así es, que funcione el aspecto... ¿Funcionarios que funcionen? Que funcione, tú pides demasiado, no maestro. No funcionan mucho, digamos. Así es. Sí. ¿Dónde das clases? En diferentes instituciones. Sí. Escuela. Y este libro es el aspecto... espérate, que aquí viene algo muy importante que te debo preguntarte. Sí, adelante. Casi estás diciendo tú que el Estado y las cosas del gobierno... deben manejarse con un criterio empresarial, puesto que estás hablando de un gerente. Así es. Mira, son esquemas contemporáneos en los cuales todos estos modelos administrativos que se vienen dando a nivel universo, a nivel mundial, y que han mejorado. ¿Es el neoliberalismo? No, es liberalismo, digamos. Es la posibilidad en que la iniciativa privada o los privados participen de manera activa en el aspecto económico, político, social. No, pues eso, en este aspecto, eso lo hacen. En este elemento que yo estoy señalando ahí es cambiar, no lo digo yo, sino así es como se viene manejando a nivel mundial, de que la pirámide se al revés, ¿no? Que sea la sociedad, que no sea un gobierno arriba el que esté, sino que sea la sociedad la que esté arriba y la parte más abajo sería el gobierno, la administración pública como gestores en lugar de ser administradores. Oh, pero eso se llama, tiene un nombre lo que estás proponiendo, se llama subversión. Eres un subvertivo. Pareciese que así es. Pues sí, desde luego, porque si tú dices que entonces es el presupuesto estaría lo tendrían abajo que en la manejar base, ¿eh? La población a través de programas. El dinero tendría que manejarlo, ya no tendría que haber Contraloría, ni Orfis, ni nada. Es, claro. Así es. Muy bien, pues este libro está editado, es la Universidad de Veracruz. No, ¿Junta Estatal de Caminos? No, ¿quién lo edita? Sí, en la Junta Estatal de Caminos y en nuestro querido periódico El Milenio son los que aportaron para llevar a cabo esta posibilidad de editar. Está el señor Loret Mola. Sí. Muy bien, oye, pues muy bien. Y esto es prácticamente para los muchachos que estudien, que, ¿cómo se llama esto? Administración. Pues no necesariamente, yo le diría que sería el libro de cabecera de los presidentes municipales que acaban de entrar, que están saliendo. Imagínate tú. No, pero los mismos privados tienen que saber qué cosa hace el gobierno, haciendo cosas o no las está haciendo, que es a lo que se señala como política pública. Te voy a decir, ¿la génesis? ¿Puedo decir la génesis? Sí, sí, sí puedes. ¿De dónde sale una crisis? ¿De dónde sale una crisis? Oiga usted, muy bien lo que tú vas a saber ponerle los nombres adecuados técnicamente. Un presidente municipal se esfuerza, combate, llega, hace todo lo que tiene que hacer para llegar a ser presidente municipal. Pasa ese presidente municipal 3 años. Pasa por la población, por los mismos lugares por donde yo paso, por donde tú pasas en Naranjos, por donde tú pasas en Coatepec o en Huatusco, y vemos un determinado número de irregularidades. Tengo la seguridad plena de que ese presidente municipal ve los 900 días de su trienio, o mil días, más o menos, y nunca se baja del automóvil en el que va o de la camioneta para decir, aquí esto se arregla hoy, porque no tiene el espíritu de servicio. Y porque llegó ahí mal llegado y no tiene el espíritu de decir para qué está ahí.
pasas por lugares donde hay charcos y por ende enfermedades. Pasa por lugares donde hay basura y está enfermo, la gente, y puede causar enfermedades. Sí. Pasas por lugares que debían estar chapeados. ¿Chapear? ¿Qué quiere decir chapear? Cortar la hierba. La hierba cortada. Subputare. Subputare. Cortar bajito quiere decir. Sí, pero sí. Chapear no. Chapear, es de ahí viene. De ahí viene. Chapear. Chapodar y chapear, de ahí viene. De podar también. Sí. Bueno, pues pasa un presidente municipal por todo eso y tiene que pasar todos los días por ahí. Y la prueba fehaciente de que no tiene la idea de hacer algo es que los pueblos están llenos de polvo, de mugre, de agua sucia y pasan los 3 años sin nada. ¿Tu libro serviría para que un presidente municipal no cambie su actitud? Mira, por eso decía que va más a la cuestión, va al sector público, pero yo pienso que los privados nos tendríamos que también leerlo para exigirle, ¿no?, a nuestros gobiernos o para entender qué cosas hacen los gobiernos. Al menos no, no, si lo entendemos, nada. Este libro, mira, así como me estabas diciendo de que es un tanto cuanto neoliberal. Liberal. Estas asesorías que se vienen de allá de España, no, que no voy a decir nombres, como dices tú, Aznar. Sí, lo que quieras. Asesorías como Clinton, que de cobran en dólares. Aznar. Aznar y ¿cómo se llama? Gable. Al Gore. Que cobran en dólares. Con este librito que te cuesta 160 pesos y que lo puedes conseguir en la librería del Vips o en una librería internacional de ahí del centro. Fox pues, mismo. Sería, ¿cómo se llama? La manera más sencilla, en lugar de ir a las conferencias, pues con un libro de estos la puedes aprender. Gracias, Mario Mijares, eres muy amable, muy gentil. Y ojalá tengas mucho éxito con tu libro que se llama El modelo gerencial en el sector público, es decir, cómo ser un buen gerente en el sector público. Una propuesta para Veracruz. Muy bien. Esto va, sirve para Veracruz. Es muy local. Es local. Es local. Es muy difícil encontrar las cuestiones locales porque lo ven de manera muy central. No todo lo ven de manera muy central y muy global. Y esta es una cuestión muy local. Va directamente al gobierno de Veracruz. Muy bien. Muchas gracias. Al contrario. Gracias. El Quinteto de Metales, que luego me dicen ustedes, pertenece a la, ¿cómo se llama? A la institución, ¿cómo? ¿A la qué? No, a la Escuela Superior de Música, no, Instituto, ¿no? Al Instituto Superior. Instituto Superior de Música. Muy bien, nos ofrece ahora un popurrí mexicano. Eso nos va a gustar mucho a todos. Adelante, por favor. Thank you.
Gracias, José González Méndez, a Dareli Martínez, que no es náhuatl, Rafael Ramos Lorencés, fíjate, Lorencés, de Lorencillo, sí. ¿Te acuerdas? Sí. De Tampico, muchas gracias. Creo que Miki Laure efectivamente era del Saltos, de allá de Acatlán, Jalisco, de sí. Jalisco, de dónde proviene la palabra bodoque, ya lo vimos el otro día. Y, pero te dejo estas para que Francisco Cruz, muchas gracias. Muy bien. Felicito al programa y a Manuel. Gracias. ¿Existen los nahuales? Es un nahual. Sí, nahual, claro. Es un espanto, claro, ¿verdad? Sí, sí, existen. Me pareció, música tirolesa. Bueno, los arreglos son, podría pensarse. Leobardo Rojas García, muchas gracias. ¿Dónde proviene la palabra te por ocho? Luego lo explicamos, sí, en otra ocasión. Menciona que en Poza Rica detuvieron a un señor que fuma marihuana y dijo, tiene un permiso de la Secretaría de Salud que necesito de ella, opinando que ya está dentro de la ley. Para la marihuana me parece que hay cierta, sí, lasitud. Es que muchas drogas incluso se administran, pero se administran obviamente con conocimiento. Flavio Murataya de Poza Rica. Karen Astrid Lara, le puedes decir, esto lo vemos para la semana entrante. Uh-huh. Esta también, saca por favor, licenciada, una de aquellas llamadas ante la Secretaría de Gobernación aquí presente. Jesús no murió para quitarnos el pecado original, murió por nosotros para quitarnos todos los pecados. Eribori. Pues si quitaba el original, quitaba todos también. Quitaba todos. Socorro Ruiz. Bueno, pues qué bueno, es una buena noticia en todo caso. Sergio Muñoz Valderas, saludos a Manuel Munguía, el señor Muñoz. Sí, gracias. Joel Verdejo, mi querido Pachuco, mucho gusto, te agradezco tu llamado. Tengo 5 canciones escritas, ¿usted podría ayudarme para enviarlas con un cantante? Yo se las doy a un cantante, si las escribió, con mucho gusto. Lilith fue la primera mujer ¿De quién? De Adán. Y los liliputienses son hijos de Lilith. No, esa es otra cosa. Esa es la llamada. La llamada para la enciclopedia. Entonces, octubre se llama así porque viene de octus. Ocho. Era el octavo mes en un calendario antiguo romano. Don José González Méndez, de Jalapa, Veracruz, tiene derecho a esta hermosísima enciclopedia, Más Allá, enciclopedia... Más Actual. Más Actual se llama. Siglo XXI. Más Actual 21, y se acabó. Uh-huh. Y ya no hay ahí que achuchita la... Bolsear. No sé cómo se diga. Bueno, muchas gracias. Despedimos al quinteto de metales del Instituto de Música Veracruzano, agradeciéndole su presencia. Nos interpretarán el Aleluya de Händel. Después de ellos, vendrá una breve entrevista, pero muy interesante, con Ernesto Cardenal, personaje hermosísimo de la insurgencia latinoamericana, puesto que él hizo la revolución para derrocar a Sandino. Para derrocar a Somoza. Él era sandinista, sigue siéndolo. Ahora es un hermosísimo personaje que vino a la FILU a dar una conferencia y un recital. Me concedió una entrevista que quiero presentarles a ustedes, y él es un poeta destacadísimo y además es sacerdote y se conserva y por lo visto todavía pretende ser sacerdote, sí, aunque ya dejó de serlo. No, la iglesia obviamente lo corrió por haber llevado un acendrado espíritu jesuítico. Ah, sí, qué contradicción, qué paradoja. Eso es lo que yo creo. Adelante, por favor, primero este quinteto y después con el Aleluya y después Ernesto Cardenal y luego Nostalgia.
Oye, en la feria en la Feria Internacional del Libro Universitario en Xalapa, usted puede encontrar, por ejemplo, poesía completa, tomo primero, Ernesto Cardenal, una edición de la Universidad Veracruzana. Pues diría, bueno, vivimos en un siglo donde la poesía no es común, no es común porque a lo mejor usted no se interesa en leerla, pero si lo lee, verá que tendrá mensajes extraordinarios de todos los órdenes de la vida, pero de la vida cotidiana. No es la poesía esa que uno no comprende nada, llena de giros literarios difíciles de comprender. Es poesía que puede ser cotidiana. Y Ernesto Cardenal tiene una poesía que es como un recadito que le escriben a usted directamente al corazón, digamos. Y usted lo va pensando a la mente. Uh-huh. Es la poesía de Cardenal. Aunque hable de temas muy, muy importantes como son la libertad, el dolor, la belleza, el amor, desde luego. Está con nosotros Ernesto Cardenal. Maestro, mucho gusto saludarlo. Bueno, ¿cómo está usted? Muchas gracias. ¿Cómo se siente por acá en estas nuestras tierras húmedas de Xalapa? Encantado. He estado mucho en México, ¿no? Desde los 18 años estoy visitando México. Aquí hice mis estudios universitarios. ¿Qué estudié en la Ciudad en México? De México? ¿Seminario, ¿no? Filosofía y letras, ¿no? Ah, después estuve en un monasterio de benedictino en Cuernavaca. Y cantidad de veces he estado en México, en muchos lugares, muchos estados de México. ¿Estuvo usted con Le Mercier o con...? Con La Mercier. ¿O con el padre? Con La Mercier. Le Mercier. Sí. ¿Fue compañero de Le Mercier? No, él era el superior, yo era un huésped, se puede decir. Hice mis estudios de filosofía para el sacerdocio allí, sí. Como el comienzo del seminario, se puede decir. Bueno, usted está mencionando una parte fundamental de una época que, afortunadamente, mi nombre es Jorge Saldaña, sí, ya me lo tocó sé. Vivir, y que era cuando Le Mercier pretendía que el psicoanálisis debería ser un tema obligatorio para un hombre de Dios. Fue un error de él. Me parece que el psicoanálisis es muy, muy bueno, pero no es necesario para todos, y menos que sea, debe ser obligatorio. Y él primero lo hizo para muchos monjes, después para más monjes, por último inventó de que todos tenían que él mismo se psicoanalizó, inventó de que todos tenían que pasar por eso también. Pues eso fue condenado por el Vaticano. Creo que el Vaticano en eso no se equivocó, en el hecho de que no que lo prohibieran, que prohibieran que fuera obligatorio. Él se rebeló entonces. Y se fue. Él pidió la secularización, o sea, dejar de ser religioso. Sí. Se lo concedieron. Entonces todos los monjes, menos, eran como 60 o más monjes, todos ellos lo acuerparon, menos unos tres que no quisieron seguirlo. Ah, no quisieron seguirlo. Estoy enterado porque en aquella época yo muy joven, eso hace como 30 años, ¿verdad? 30 o 40, más bien como 40 años. Él iba a renunciar a la iglesia y a tomar su posición en un programa que yo tenía en la época, se llamaba Anatomías. Entonces, uh-huh. El programa fue prohibido y lo hizo en el periódico Excelsior. ¿Prohibido por quién? Por la censura de aquella época. ¿Política o religiosa? No, por la censura de la estación de televisión. Ah. No quisieron que él lo dijese, esto que usted está diciendo, no quisieron que se secularizara en el programa que yo lo tenía preparado, pero fue mi amigo, recuerda usted, que tenía arriba de su cabecera un demonio. Uh-huh. A mí me llevó a su cubículo, cuarto, sí, su celda, se llama. A su celda. Uh-huh. Y ahí en esa celda tenía un demonio en vez de una virgen, porque decía que quería conocer a su enemigo. Sí. Alguna vez estuve en su celda, pero no recuerdo demonio que hubiera. Bueno, entonces de ahí proviene usted un poco. Estaba en la época Méndez Arceo, ¿lo recuerda? El obispo, claro, el gran obispo de Cuernavaca, sí, muy sí. Amigo mío. Era un poco un núcleo de gente que en las buenas conciencias, entre comillas, de México, eran catalogados de izquierdistas un poco. Sí. ¿Eh? Y Van Illich, eran tres figuras. Van Illich, sí. El que tenía Illich. Un centro de estudios, sí. Muy bien, bueno, de ahí entonces, usted estaba muy joven también, desde luego. Pues no tan joven, pero yo, en la vida religiosa era ¿todavía joven? ¿Todavía no era cura? No, comencé mis estudios allí con
con los benedictinos de Cuernavaca. ¿Y guardó buenas relaciones con la iglesia después de ser sacerdote y del regaño papal? Sí, bueno, tengo una sanción del Vaticano que se llama suspensión ad divine, que es la prohibición de celebrar sacramentos. Eso no me afecta porque yo no busqué sacerdocio para administrar sacramentos, sino para llevar vida contemplativa. De manera que estoy mejor sin la obligación de administrar sacramentos. ¿Se siente usted un poco dependiente del Vaticano, no? No, soy independiente. Tengo esa sanción y... No, no, pero el chiste es que se sienta. ¿Se siente usted dependiente? No, no me siento dependiente. No soy dependiente del Vaticano. Pero tampoco dice... Tampoco he salido de la iglesia, soy sacerdote siempre. Sí, pero no... Con esa sanción, con no esa prohibición. No bautiza ni nada. Tengo esa prohibición de bautizar, lo cual para mí es... Lo beneficia. Es beneficioso, sí. Sí. ¿Y con el papado siente usted alguna cierta admiración por la institución del papado? No, como existe ahora. Creo que en el futuro el papado va a ser diferente. En primer lugar, que será democrático, que una verdadera elección. Ahora son elegidos aquellos que el Papa ha elegido como electores. O sea, el Papa elige a los electores de su sucesor. Es un poco... Además, democracia creo que debiera ser, pues, mucho peor. Porque creo que debiera... Así me oyó. No debiera ser vitalicio el Papa, sino con cierto periodo, ¿no? Y que se pueda deponer también, y también que una mujer pueda ser Papa, ¿por qué no? Ya hubo el caso de Juana 22 o 23. No sé si esas son leyendas o es histórico. No estoy enterado de eso. Sí. No creo que haya habido una mujer papa, sí, pero creo que sí puede haberlo. Debería y que poder. También se puede destituir a un papa, ¿no? Debiera, como es toda democracia, mientras que esta es la monarquía más absoluta de la Tierra, la del Vaticano. La Iglesia es una monarquía. El Vaticano, digamos. Sí, decirle el Vaticano. La Iglesia oficial, pues, digamos, o jerárquica, pero la Iglesia como pueblo de Dios es otra cosa. Claro. Por eso muchas veces hay... La Iglesia apoya a los poderosos, ¿verdad? Sí, desde hace muchos siglos, desde el siglo III cuando se alió con el emperador Constantino, desde el siglo III o IV. Eso nos sirve para sacar una conclusión. ¿No le extraña a usted, pues, que los hombres grandes jerarcas de la Iglesia en México estén presentes siempre en la vida pública de los políticos y de los hombres de poder? Si desde el siglo III, dice usted, señor Cardenal, que ya la Iglesia se unía con el poderoso, ¿verdad? Con Constantino, sí. Quizá para implantar el reino de Dios. Y los papas han sido después emperadores, ¿no? Realmente. También. Hasta vestidos, como con vestidos imperiales, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y qué relación guarda usted actualmente? Bueno, después renunció, fue usted suspendido a Divines y ya hizo una vida, a Divinis debe ser, ¿verdad? Ya hizo usted una vida normal y se casó y todo, ¿no? No. Simplemente soy sacerdote también y se libre, únicamente que no administro sacramentos por esa suspensión. Sí. Lo cual, como he dicho, no me afecta. ¿El celibato sacerdotal, no piensa usted que también es una aberración? No. La aberración es que sea obligatorio. Creo que el sacerdote se puede casar. En los primeros siglos se casaban. Los apóstoles eran casados. San Pablo dice que los demás apóstoles andaban con sus esposas. Él no, él escogió el celibato. Yo creo que el celibato se puede escoger, pero que no debe ser obligatorio. Yo lo he escogido, libremente. ¿Usted escogió el celibato? Sí, libremente. No, no será, señor Cardenal, porque le molesta tener la presencia que a veces resulta molesta de una esposa. No, porque yo busqué el matrimonio con Dios. El monje sí debe ser célibe, el sacerdote no tiene por qué serlo, pero monje quiere decir solo, el que lleva una vida solitaria para unirse con Dios. Sí, para unirse con Dios. A lo mejor su espíritu contemplativo es simplemente la canalización de algo poético de usted, ¿no? Sí, y también de algo erótico también, es un enamoramiento también que sí. Uno puede tener con Dios, como puede tenerlo con una mujer. Lo que resulta difícil de comprender, señor Cardenal, es el hecho de que usted menciona la palabra erótico, porque Santa Teresa sí tenía arrobamientos eróticos, digamos, ¿no? En cierto sentido, sí. Pero ¿cómo un monje puede tener un cierto matiz de erotismo para amar a Dios? ¿Cómo? El amor es el mismo, lo que puede cambiar es el objeto del amor. Sí. El amor a la mujer o el amor a Dios es el mismo amor.
cambiar objeto, nada más. Claro. Por lo visto, señor, se nota que usted hay una cierta tranquilidad para con la iglesia que lo rechazó, ¿verdad? Yo pertenezco a la iglesia. ¿No se siente usted un poco rechazado por ella? Por la iglesia, no. Por la curia romana, ¿no? Es otra cosa. Sí. Como que no fue compatible liberar a un pueblo con la iglesia, ¿no? ¿En qué sentido? No, es decir, usted finalmente, usted tiene mucho que ver con la guerrilla, la ideología de la libertad, el hacer que un pueblo sea libre, y la iglesia no se lo toleró. Lo que la iglesia, no es la iglesia, lo que digamos, no, el Vaticano. El Vaticano, perdón. O el Papa Juan Pablo II, más concretamente, no quería que hubiera una revolución apoyada por los cristianos, y mucho menos por los sacerdotes, y menos aún con sacerdotes en el gobierno, como fue la Revolución Sandinista. Fue el primer caso en el mundo de una revolución que no solo no era contra la iglesia, ni sin la iglesia, contra los cristianos, ni sin los cristianos, sino con el apoyo de los cristianos. Eso es lo que no quería el Papa. Sí. ¿Y usted piensa que Cristo en alguna forma fue un poco rebelde guerrillero? En cuanto a las armas, no. Él escogió una revolución, pero una revolución no violenta. Lo que lo llevó a la muerte. Pero lo que él predicaba era el reino de Dios en la tierra, lo cual significa lo que ahora significa la palabra revolución. Algo igualmente subversivo y algo que lo llevó a la muerte. Sí, era subversivo. Él no condenó la lucha armada que había en estos tiempos, la de los relotes, pero tampoco participó en ella. Bueno, cuando entró contra los banqueros en el templo, sí agarró una látigo. Resulta de que había una prohibición de entrar con armas al templo, que en aquel tiempo eran espadas o lanzas. Sí. Y él lo que hizo fue unos látigos. Seguramente que no fue él solo, sino todo un comando que se tomaron el templo, y como no estaba prohibido el látigo, hicieron látigos, y con los látigos sacaron a los mercaderes. Sí, lo que y pasa banqueros. Y banqueros, ¿verdad? Sí, porque se cambiaba el dinero allí. Claro. Porque había muchas monedas, ¿no? De todas partes del mundo llegaban a Jerusalén en la fiesta, y había que dar la limosna en la moneda del templo. Sí, entonces había cambios, ¿no? Casas de cambio se llaman. Sí, lo cual no era, digamos, corrupción ni algo deshonesto, el cambiar para poder depositar la moneda en el templo. Claro. Y también vendían animales para ser sacrificados en el templo. Sin embargo, lo que Cristo condenó fue que fuera una cueva de ladrones, es decir, condenó el negocio, condenó el capitalismo al sacar a los mercaderes. Claro, sí, el capitalismo como base y papá del neoliberalismo actual. Sí, que ya entonces existía, la economía de entonces también sí, era un precapitalismo, pues, la sociedad esclavista que también Cristo, pues, vino a cambiar. Judas fue un capitalista neoliberal porque se fijó el 30, vendió a Dios. Imagínense, nosotros queremos vender el petróleo, queremos vender muchas cosas. Entonces vendió, Judas vendió a Dios, es el sumum del neoliberalismo. Correcto, muy muy bien, señor. Su libro es hermosísimo, es muy bello, ya estuve leyéndolo, no tenía yo el gusto de conocerlo. Que tenga usted muy buena estancia en México, don Ernesto Cardenal, un hombre que ha cursado con todos los matices del amor a Dios, y que eso no le impidió, bien por el contrario, lo alumbró para hacer una revolución o para estar ahí donde participar debería estar. En ella, pues voy a apoyarla. Pues saludarlo. Muchas gracias, amigo Jorge Saldaña. Buena Muchas estancia gracias. Por aquí. Gracias, Saldaña.